¿Y Chabeli? Aquí estoy. Primero solo los videos, acuérdate. Primero se van, tienen que ver los videos. Okay, so good morning everyone. How are you today? Hi, Michabeli, welcome to this okay, Lammers. Good afternoon. Good morning, sorry. Welcome. Good morning. We are about to start, okay? So first we are going to have a look at some videos before we start. Good morning, sorry. Good morning. We are about to start, okay? So first we are going to have a look at some videos before we start. Hello, this is the Central News and we have some information to give you. Right, Gabriel, we have very important information, so we're going to start. Let's talk about how students have been affected by this pandemic. My name is Joaquin, and today I'm going to interview Victor, whose students have been affected by this pandemic. Tell us your life changed because this pandemic. What are the advantages and disadvantages to study at home? What would you do if you were a president? Is this an easy or difficult question to answer? Let's see. English is an important language. Many people around the world speak is the language. It gives you many opportunities, like studying abroad. I love learning English. I know that this language will give us many opportunities to succeed in life, like studying in an important university in the UK. Studying English at La Merced School is amazing every day. I love things. I have fun at the same time. I love my school. I love my learning here. Thanks. The weather like today, Mariana? Hey Alonso, it's very cold in Lima. We're 19 degrees. So wear your trousers, coat and scarf. What Mariana says is very good. Barayuk is an important event. Your student from the Merced School using interest methodology from the Merced Sinki. Ladies and gentlemen, welcome to La Merced Got Talent. My name is Nathan, a student from 6th grade, and today is a special day because the students from La Merced School are going to show their talents, music, cellar, tongue, twister, and many activities that will make you have fun. So let's start now. Our beautiful teachers are Miss Chabeli Calderon and Miss Pamela Luarte. Hello, good morning to everyone. Thank you so much to be here in this special
event for all of you, dedicated for all the parents, the teachers, in this special day. So I'm really grateful to be here with you, and I hope you enjoy this special and amazing day with us. Good morning, everyone. Again, we have just started with a central news. You know, it's morning. Okay, so there you have, there you could watch some videos about the students and how important it's going to be. But a joke, I suppose that your our students, in fact, okay, they're ready. They're going to be ready to this important event at La Merced School. So now we are going to start first with elementary. Please, Miss Pamela. Of course, so we are going to start in now. Okay, we are going to start now in this moment with the little one from the school, from our La Merced Central Branch. But first of all, we are going to listen our prayer. I think that it's important, first of all, to start our day by praying, thanking to God, right? So let's listen this beautiful melody. Lord, if you could, you would in our hands. Then we happy, happy, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Okay, so there we listen, and we watch a nice video from our little ones of first grade, Juan Diego Flores, and they are so happy, as all of you, I suppose, this amazing day. Now, well, it was a little a small confusion. So now we are going to continue and we are going to pray. Okay, we are going to now listen a song, okay, dedicated to our God. So let's listen our friends of the fourth grade, Daniel Alcides Carrillo.
Okay, so well, there we heard also our friends of First Juan Diego Flores classroom counting from 1 to 10, right? So the 10 Little Indians song for them. Now, let's see, we are going to continue, okay, in this case. So, Michabeli, please, can you help us? Yes. Buenos días con todos. Hemos estado, de hecho, hablándoles, obviamente, en el idioma que nosotras enseñamos, ¿ok? ¿No? Nosotros, bueno, este evento tiene este propósito que es que ustedes puedan ver a través de estas presentaciones el aprendizaje que van teniendo sus pequeños. Si bien es cierto, el hecho de desarrollar este trabajo no ha sido solamente, pues, por parte de nosotras las profesoras, quienes de repente hemos editado los videos, sino también ha sido el apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? En el caso de Elementary, el hecho de que los papitos hayan tomado ese tiempo de grabar a sus niños, de enviar esos videos a la profesora, en el caso de Lower, de igual manera, ¿no? Realmente estamos muy agradecidos, hecho esta pequeña pausa, ¿no? Y a ver, en unos minutos vamos a esperar la presencia de un representante quien va a darnos también unas pequeñas palabras. Vamos a pasar ahora a ver el siguiente video. Okay, so there we listened other beautiful song about the alphabet, right? Bien, por ahí entonces hemos escuchado una hermosa canción acerca del alfabeto. Vemos también que nuestros más pequeñitos están aprendiendo justamente este hermoso idioma, el idioma inglés. Y como decía Michabeli, ¿no? Agradecer en estos momentos a cada uno de los papitos, a cada uno de los estudiantes que con mucha dedicación y con mucho amor justamente han enviado sus videos para que justamente puedan ser vistos por todos ustedes, por toda nuestra comunidad educativa que es
cada vez más grande y que de esta forma podamos observar y ver cómo estamos aprendiendo y avanzando poco a poco ya en este segundo bimestre que está a punto de culminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es el poder aprender inglés? So, well, let's see. In this case, maybe you think about how do I have to learn? How can I improve my English? And this is the best way to continue learning. Okay? Entonces, justamente, como les decía, ¿no? Muchos preguntamos tal vez hasta por nuestras cabecitas, ¿cómo podemos aprender, cómo podemos mejorar nuestro idioma inglés? Y esta es la forma, ¿verdad? Esta es la forma en la que podemos seguir mejorando día a día, en la que todos y cada uno de nosotros podemos seguir aprendiendo inglés. Para muchos podremos decir, ah, no, Miss, es muy difícil. Sin embargo, podemos ver que poco a poco, si se hace parte de nosotros, tenemos justamente estas experiencias tan significativas como el cantar, como el hablar, como el bailar, para que justamente sigamos poniendo en práctica este hermoso idioma, ¿verdad? Entonces, veamos por aquí. El día de hoy es un día muy especial, como ya lo hemos dicho. Queremos agradecer a cada uno de los que está presentes aquí, reunidos, y vamos entonces en estos momentos a seguir observando, ¿de acuerdo? Los videos de nuestros compañeros. En este caso, tenemos por aquí, de acuerdo a los más pequeñitos, Daddy finger, where are you? Here I am. How do you do? Mommy finger, where are you? Here I am. How do you do? Brother finger, where are you? Here I am. How do you do? Sister finger, what are you? Here I am. What do you do? Okay, so there we had the Finger Family song. So that was the last video from our first graders. Entonces, por ahí tuvimos a justamente la Finger Family, como lo conocen los más pequeños. Y ese fue el último número de nuestros más pequeñitos de primer grado. En estos momentos, vamos a continuar entonces con otros compañeros. Veamos ahora a nuestros pequeños. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver un video. Bueno, este es un pequeño TikTok que han elaborado dos estudiantes, donde vamos a aprender algunas frasecitas en inglés. ¿Ok? Have a look. Which originate in one
love his work. Please thank you, hey, excuse, permit, good morning for you. Very good. Okay, that was a nice video from some students. So now we're going to have a look to another book. Okay. Do you know, well, even in Spanish it's difficult, okay, to do this, but there are tongue twisters, okay? Un poquito, a ver, unos trabalenguas en inglés. Aquí tenemos unos estudiantes muy talentosos que nos van a mostrar lo buenos que son realizando esta actividad. Hi, Andre. What are tongue twisters? Tongue twisters are phrases that are difficult to say, so they're really good. Chances to practice pronunciation. Let's have a look at this video. I scream, you scream, they scream, we all scream for ice cream. A big bad book, big, a big bad dog on his big bad dog. Hi, my name is Facundo. Can I do this? She says on the seashore. Okay, so tongue twisters, right? That is really difficult for me in my case. It's impossible to say some of them. But well, congratulations to all of our students, right? Ok, entonces ahora vamos a ver por aquí el siguiente número. Well, this performance is from our students from second grade. And let's see, they have a nice poem about the colors. Este hermoso número ahora es de nuestros compañeros de segundo gradito de primaria. Y tienen un poema para nosotros acerca de los colores. Así que vamos a observarlos y vamos a ver qué nos dicen. Con atención. Yellow is the sun.
So there we have this beautiful poem about the colors. All the colors are for you. Todos los colores son para ustedes. Así es. Tenemos varios colores y justamente por aquí hemos observado a nuestros compañeros de segundo gradito, Susana Vaca, que nos han recitado un hermoso poema acerca de los colores y dónde podemos encontrarlos, ¿verdad? So, well, let's see. Entonces, veamos por aquí. En este caso, qué importante es también recitar, ¿verdad? Hemos visto que se han esforzado mucho ellos, porque también es un reto para mis compañeros, ¿verdad? Para muchos, entonces, podrá ser algo muy sencillo el hablar en inglés. Para otros, ha sido un gran reto. Y yo quiero felicitar muchísimo a todos los estudiantes que hasta ahora han venido trabajando día a día para justamente presentar hoy estos hermosos números con nosotros, ¿verdad? Entonces, veamos por aquí. Well, the next number is really, really interesting because you know that this week we had a special day, right? On Tuesday, we celebrated all our teachers because their labor is really, really amazing and also wonderful for all the society. Ustedes saben que esta semana hemos tenido un día muy especial, ¿verdad? Hemos celebrado el Día del Maestro. Una labor bastante bonita, una labor muy importante para nuestra sociedad. Y con mucho cariño, nuestros compañeros del aula tercero Gladys Tejeda nos van a recitar un poema para aquellos que tienen esta bonita profesión. Entonces los escuchamos. When God created the teacher, He gave us special friends to help us to understand everything we see and to become the person with each discovery. When God created the teacher, He gave us special guides so we can all decide how to live and how to do. What right instead of wrong? And learn how to be strong. Why God create teachers? In His wisdom and His grace. Let to me our world a better and wiser place. Thank you, teachers. Okay, so this is the way our friends say to all our dear teachers from La Merced. And well, thank you so much and happy Teacher's Day. A little bit late, but also with a lot of love. Muy bien, esta fue la forma entonces como nuestros compañeros nos dijeron a cada uno de nosotros, los profesores de La Merced, con mucho cariño y mucho amor, feliz día del maestro. So now, Michabeli, what do we have here? ¿Qué tenemos por aquí entonces, Michabeli? Okay, so now, okay. Ahora llegó el momento, Miss, de ver una película. Okay, La Merced Pictures presents. Okay, tenemos los alumnos del cuarto grado de primaria, Daniel Alcides Carrión.
Así que estén todos preparados con su canchita popcorn, ¿ok? Su gaseosita, que empieza la película. Hello, my name is Nayeli, and with my partners Oriana, Jeremy, Fabio, Victor, and Leonardo, we want to show you how important it is to stay home. I don't like living in this way. I want to go outside and see my friends. You can, you need to protect. I want to do all the things that I dreamed to do. Think of your family. Yes, I love them. Go on. Do not worry, Oriana. Nothing is going to happen. Go out. It's difficult. I feel bored. But you're right. I'm going to stay home. Go out! Don't stay home! No! No, Slavia, happiest are those who the most for others take care of your family and take care of around people for you. Go for you! Don't ask me questions, cause I'm tired of confessing, and I know that it's not much to say. Baby Pamela, por eso debe quedarse en casa para que el COVID no vaya por usted. Oh, no, that's terrible. I think it's impossible, but well, yes. Ay, no, esta situación es terrible, imposible, but well. Talking about the pandemic and about the coronavirus, I think it's important that we have to remember that maybe now in these days we miss some events, right? That we also do. Or what we also usually did in the past, right? Entonces, probablemente si nos podemos recordar un poquito acerca de todas las cosas que antes hacíamos y ahora no podemos hacer por la pandemia. Maybe you remember the concerts, right? Tal vez recuerdan los conciertos. Well, in this case, our friends of fourth grade, Cristian Pacheco, are going to invite us to a concert, but from a special band. And this band is Coldplay, so they are going to sing us a song called Yellow. Entonces, nuestros compañeros del aula cuarto, Cristian Pacheco, nos van a invitar a un concierto de la gran banda Coldplay con una canción llamada Yellow. So, let's listen to them. And all my things you do. You're there.
What a beautiful song. Yes, that was Yellow. Yeah. And we learned talking about simple past. So they learned this song talking about it, about the grammar. Y justamente comentarles, pues, ¿no? Que justamente los chicos aprendieron esta canción cuando hablamos acerca del pasado simple, la gramática del pasado simple. Así que felicitaciones a todos los chicos. Porque esta canción tan hermosa nos ayudó a aprender un poquito más. So now, Miss Chabeli, what do we have there? ¿Qué tenemos por ahí? Ajá. I think in this okay. case... Okay, wait a minute. Okay, okay, okay. Can you hear me? Okay. Now, we are going to listen to a beautiful song, okay? This is a song for God. Okay? Esa es una canción que las alumnas de Daniel Arcías Carrión, ok, le cantan a nuestro Señor, ok. So, pay attention and listen. Hello. My name is Andre, and my partner and I are going to sing a beautiful song for our Lord, the singers Luciana, Natalie, Rafaela, and Juliana. Try everything.
words. Lord, if you could, you would hold our hand. Then we lift the net and give them back to you. That was a beautiful song, right? A song for God, right? Very good. Now, Miss Pamela, what's this video about? Well, as you know, this year is an important year for all the Peruvians, right? We are celebrating 200 years of our independence. So, our friends from the third grade, Inés Melchor, prepared us a beautiful poem. Bien, como todos sabemos, creo, este año es muy importante para todos los peruanos, ¿cierto? Estamos celebrando 200 años de la independencia de nuestro Perú, el Bicentenario. Así que nuestros amigos del tercer grado, Inés Melchor, nos van a recitar un hermoso poema. So, let's pay attention to them. Peru is an explosion of colors, and there's so much here to see and experience. The food, the culture, the people, the lakes and mountains. There's something very magical about this country. In my blood. Courage, bravery, and tenacity. My homeland is the Incas' homeland. The land of the sun god. The Peruvian rage. That America is tall. Love it.
single. For peace and justice. Moral and great worker. I love Peru. Yes, that's right. We love Peru. Of course, claro que sí, así es. Amamos a nuestro Perú. Rich country, right? Un país muy rico. So, well, now that was the presentation, the performance of our friends from third grade, Inés Melchor, that they dedicate us this beautiful poem to all our Peruvian families, right? Ellos nos han dedicado este hermoso poema a todas las familias peruanas. Con mucho cariño y mucho amor. So now, what do we have then? Por aquí ahora que tenemos. Okay, now we have a video, right? From one moment, give me a second, please. Okay, so we can vamos a esperar, no problem. Okay, voilà. I suppose. It's a beautiful I'm surprise. Sharing. Una hermosa sorpresa, seguro. Okay. Justamente, okay, because we are talking about Peru, okay. I've got a video, okay. This video is from sixth grade, okay. It's a well-known song, right? Es una canción muy conocida. De hecho, ¿quién no conoce esta canción que fue escrita por Gianmarco? A ver, tarararararara. A ver, ¿le suena por ahí? ¿Le suena a Miss Pamela? Yes, a little bit, but I think that I prefer a little bit. Creo que prefiero escucharla, Ok, esta canción, que aparentemente es una canción de amor, en realidad no. Es una canción que Gianmarco compuso porque cada vez que él se siente muy identificado, porque cada vez que él sale de su país, lo extraña mucho, extraña sus raíces. Y esta canción justamente también es interpretada por una famosa cantante que es Gloria Estefan. ¿Ok? En esta oportunidad, los alumnos del sexto grado la van a interpretar en inglés. Okay, so let's have a look at this video. Okay, let me share with the sound. Perfect. For every day that my fortune keep me from being with you. I created your feet, attributes, me granted of flowers on a hill, me feast, me a promise on you. I cherish every morning that sun, that is the nice scarlet around, that's fading and painting me blue. I carry joy, and my footsteps making my way to the harbor. Don't you go any farther, you are my sun and my wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy. I would do anything gladly only to see you again. Can jump from the heat in my broken free and you with me your love. My yearning's constant and steady. When I'm with you, I'm already everything I can become. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy.
Ok, back in your arms, dicen esa parte de la canción, de regreso en tus brazos, es lo que dice este cantante cada vez que regresa a su país, y lo mismo que dirán muchas personas que se van al extranjero y luego tienen que retornar. Ok, cómo extrañan este hermoso país. Very good. Now, I've got another surprise for you. Ok, we have a poem. Ok, tenemos un hermoso poema. A ver, permítame un momentito que en breve lo voy a compartir con ustedes. A ver, este es un poema del quinto grado de primaria, Marianne Diamond. Ok, Just Wait for the Sun. Ok. Es una canción, es un poema, de esperanza. Pese a que estamos pasando por una situación difícil, ok, Just Wait for the Sun. Ok, here is the video now. Let's see. Wait for the sun. Everything darkens and you feel so alone. We friends can be found. The rings always to some and give one to good weather. Storm always passes. It won't last forever. The brightest and warmest of days is still calm. The sunshine will come. Can warm up your soul like the sunshine above you. People who need you. People who still love you. Wait for the sun, just wait for the sun. Thank you very much. And remember, the hope is the last thing ever lost. Nice. Have a look at this beautiful phrase. Hope is the last thing ever lost. La esperanza es lo último que se pierde. Aún en estos momentos difíciles, ¿no? Esos momentos que estamos atravesando, ¿ok? Vamos, nosotros, a pesar de todo, vamos a salir adelante, ¿ok? Very good. So now we are going to have another video, ¿ok? Voy a mostrar otro video que es del aula Javier Tourón, ¿ok? It's a poem, ¿ok? Es un poema, right? So let's... Yikes, struck my soul down tree in state. Things they keep you going gravity much less. So hard I am just waiting. I wonder why not me. And that's just how it is. One day I will be free. One day I will be free. Gracias. I know I'll find a way. The person I might be. And people come to me. In that for the best. I'll hold the wood inside my forehead above the rest. The sky is whole, the answer, but rainbows are the best.
Nice. Very good. There is always hope, right? Remember, hope is, okay, the last thing you ever lost. Okay, so there is the principal, Rafael. Good morning. There's an invited there, and a special guest, right? Yeah. So let's hear them. Vamos a escucharlo. And remember, every cloud has a silver lining. Y recuerden, chicos, every cloud has a silver lining. Siempre hay una luz al final de cada nubecita por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar las palabras de nuestro querido subdirector. I think. Okay. ¿Me escuchan, chicas? Yes, perfectly. Sí, ahora sí, perfecto. Excelente. Muy bien. Bien, Pamela, Chabeli, ¿no? En primer lugar, saludarlas de manera muy afectuosa, ¿no? En esta mañana, ¿no? Yes, me da mucha alegría poder escucharlas, ¿no? Y poder haber formado parte de este espacio. Bien, Pamela, Chabeli, ¿no? En primer lugar, saludarlas de manera muy afectuosa, ¿no? En esta mañana, ¿no? Me da mucha alegría poder escucharlas, ¿no? Permíteme, por favor, un minuto. Parte de este espacio, Pamela, Chabeli. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Of course, so. Claro sí, que sí. ¿Me escuchan, bueno, chicas? Ahora sí. Ahora. Lo que sucede es que tenía abierto, yo me parece un poco raro porque yo decía, estoy hablando, pero escucho, me estoy escuchando también. Lo que sucede es que tenía abierta también la otra aplicación. Entonces, bien, les estaba diciendo que en primer lugar las quería saludar afectuosamente. Y en segundo lugar, quería dirigirme a todos los chicos, a los estudiantes, a los padres de familia, que durante este pequeño espacio han estado pendientes de las presentaciones de los chicos. Miren, yo mientras que veía el trabajo de los chicos y estando ya incluso a días de exámenes bimestrales, me ponía en la posición de, me ponía un poco en ambos lados, ¿no? Desde la posición de padre, familia y también desde la posición de subrector y decía, ¿no? Qué difícil también es para las maestras realizar ese tipo de trabajo cuando estamos cerrando un bimestre y hay que preparar exámenes, hay que reforzar a los chicos, hay que hacer una serie de situaciones que corresponden al fin del bimestre y a su vez también realizar una actividad, por muy sencilla que esta sea, nos demanda tiempo, muchas horas adicionales al trabajo que realizamos en las aulas. Entonces, más aún en este periodo que hemos pasado de la celebración del Día del Maestro, ¿no? Entonces, estoy seguro que hasta incluso ese día, lunes 5, que ha sido día del Maestro, el día libre para todos, estoy convencido que ustedes han tenido que tomar parte ese día para poder hacer edición de videos, porque pareciera que ante a los ojos de los que estamos como espectadores vemos algo tan corto de tiempo y decimos, ¿dónde? Pero es fácil. Y no, y los que conocemos un poco sobre ese trabajo, sabemos las largas horas que esto demanda, ¿no? De esfuerzo, de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, felicito el trabajo de ustedes, chicas. En ese sentido, en el tema de la inversión del tiempo que ustedes le han dado a esta presentación muy corta, es cierto, pero que es significativa. Por otro lado, está el trabajo también de los chicos, porque a la par como ustedes también se autoexigen los tiempos, ellos también tienen que autoexigirse, dando un poco más del tiempo para grabar un video, para volver a grabarlo de pronto, si no quedó muy bien, volver a tener que hacer el trabajo. Entonces, esa función del estudiante también es loable y es importante destacarla. Y por otro lado, también el trabajo del padre de familia, quien también termina fungiendo como un maestro más en el aula, ¿sí? En la casa. Entonces, por ese lado, también me siento muy contento y agradecido en ese sentido al trabajo que nos apoyan los padres de familia desde su hogar. En este espacio tan
tan difícil que es la vir que a pesar de las circunstancias, nuestra propuesta de trabajo se sigue manteniendo en el hecho de que no ha sido un impedimento para poder generar nuevas experiencias que nos permitan realmente poder seguir desarrollando el idioma inglés. Más bien, nos ha abierto una oportunidad porque sabemos que no necesariamente tendremos que ir a la escuela a hacerlo de manera presencial. Podemos hacer más adelante, cuando volvamos a la presencialidad, actividades que puedan mezclar ese tipo de trabajo, ¿no? En el que el padre de familia, tal vez por razón de trabajo, no pueda acudir a la presentación de su hijo y pueda saber que lo puede ver por la plataforma Meet y pueda estar también presente viendo el trabajo de su niño. Entonces, qué importante es que se nos abran estas nuevas oportunidades. Tienes padre y familia, yo agradecido al apoyo constante de ustedes y invitarlos a que nos sigan apoyando, a que vivamos este bicentenario en unión, porque el rol que nos corresponde como padres, a todos, porque todos somos padres, es de forjar una patria unida, una patria que respete, ¿no?, las libertades, que respete el Estado de Derecho, que se respete la diversidad. Porque estoy convencido que todos nosotros, los que somos padres, lo que queremos es un Perú de oportunidades para nuestros hijos. Y si ustedes hacen un esfuerzo en tener a sus hijos en una escuela privada, estoy convencido que lo hacen porque están claramente convencidos, la redundancia, de que sus niños tendrán esas oportunidades al momento de salir en estas aulas. Y esa es esa es parte de nuestra misión y una lucha constante de nosotros. Por eso es importante que sigamos viviendo, que vivamos este bicentenario y que sigamos manteniendo nuestras libertades, nuestra libertad para poder elegir qué es lo mejor para nuestros hijos. En ese sentido, muchas gracias y por adelantado, felices fiestas patrias para todos. Gracias, chicas. Muchas gracias, profesor Rafael. Muchas gracias a todos los papitos presentes, a todos los estudiantes. Bueno, sin nada más que decirles, esperemos que tengan un hermoso fin de semana, que lo disfruten en familia y pues ya nos queda solo una semana de clases, así que a seguir dando lo mejor nosotros. Remember, always do your best. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Study for your exams, please. Estudien para sus exámenes, ¿ok? Bye bye. Bye. Thank you. Bye.